Si yo me iba a enfocar en las noticias, en las redes sociales, y ahí iba a anclar mis emociones, yo me iba a fundir. Me iba a deprimir. Entonces, ¿qué hago? Tomo la decisión de qué voy a consumir. Y como dije el domingo pasado, mis prioridades en orden, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Ese está en el contexto de no se afanen. Entonces, Señor, te pido que me ayudes. Música cristiana, alabanza, oración, lectura de la palabra, de un buen libro, de un mensaje sólido, bíblico, una enseñanza. Y mi corazón de vuelta se fortalecía. Luego de unos días, venían los golpes de vuelta, la armadura se abollaba un poco, nuevamente a boxes, a recauchutaje, a estar de vuelta en el taller del maestro, en oración. Pero si uno hace eso disciplinadamente todos los días, no va a caer, no importa lo que ocurra.